Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Magia FM. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nunca en estos 14 años que va a hacer en noviembre mi canal, nunca he hablado, se ha hablado de la ceremonia del cacao y me parece que es algo muy interesante porque tiene unas connotaciones espirituales muy profundas. Al margen de las creencias chamánicas y de las conexiones culturales que pueda tener, que también son importantes. La ceremonia del cacao tiene un origen indígena, sobre todo los aztecas y los mayas practicaban este tipo de ritos, de rituales, y digamos que el cacao simboliza algo muy profundo. Que tiene que ver con el despertar espiritual, con la conexión con el ser interior que somos. En este tipo de ceremonias nos explicará la experta que vamos a tener hoy, Montse Moreno, nos explicará con todo detalle qué es la ceremonia del cacao y cómo se hacen las ceremonias, pero así como introducción, decir que normalmente el chamán o la chamana que celebra esta ceremonia suele, digamos, hacer meditaciones, cánticos, música, suele canalizar, a veces ayuda a la persona que está participando a canalizar o a conectar con lo divino, y sin duda es una ceremonia muy, muy, curiosa y yo diría que profunda. Por ello, como nunca hemos hablado de este tema y me parece que es un tema sumamente interesante, hoy Montse Moreno nos va a ayudar a entender todo lo relacionado con la ceremonia del cacao. Vamos a ver un pequeño vídeo donde interviene Monse en una de estas ceremonias y después de un pequeño, unos minutos de descanso, conectaremos ya con ella. La ceremonia del cacao es un ritual antiguo, anegado de secretos. La chamana te guiará a través de meditaciones, mientras el espíritu del cacao acaricia tu garganta, calma tu pecho y reposa en tu estómago. No tengas miedo. Déjate llevar y vive la magia. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno, amigos, pues continuamos después de esta pequeña pausa. Como os he dicho en la introducción, íbamos a tener aquí, que la tenemos ya ahí, a Monse Moreno, que nos va a hablar de la ceremonia del cacao. Monse, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo te noches. encuentras? ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Encantadísima de estar aquí en tu programa. Agradecidísima también, de verdad, de Pues corazón. Y bienvenida. Quiero aclarar y agradecer a Monse algo. Hoy es domingo, hoy estamos grabando esto en domingo, aunque se va a emitir el miércoles, pero como ella no podía por sus agendas y sus cosas, pues hay que agradecer que un domingo haya quitado tiempo Monse para hacer la entrevista. Gracias, Monse. gracias, gracias a ti, Alberto. Bueno, Monse, vamos a hablar de la ceremonia del cacao, pero antes, si te parece bien, para que te conozca la gente, ¿quién es Monse Moreno y qué haces aquí en la Tierra? ¿A qué has venido? Ay, madre mía. Bueno, detrás de Montse Moreno está Etheric. Etheric es como, bueno, decidí ponerme, llámalo, bueno, pues canalizado, como quieras llamarlo, ¿no? Mi nombre, como yo me represento, es Etheric, ¿no? Que es donde la gente me puede encontrar.
Pues Monse empezó de bien chiquitita teniendo muchas historias, muchas visiones, muchas cositas que, bueno, que cuando una es pequeña pues no lo entiende, ¿no? Y si Claro. no tiene a nadie que le pueda pues ayudar o decir, pues mira, cariño, esto es así, asá, pues Claro. bueno, pues es un proceso. Y bueno, tuve un proceso también de despertar así un poco, buf, removido. Y a raíz de ahí, pues empecé a intentar descubrir, ¿no? O querer saber hacia dónde nos lleva la vida, cuándo nos vamos, hacia dónde vamos, bueno, cosas así. Me adentré en el mundo del Reiki, de, bueno, un montón de cosas que tampoco son relevantes, ¿no? Pero bueno, el llamado más grande fue los registros akáshicos. Entonces, de ahí. Oye, tú haces, entre las cosas que haces, por eso estás aquí, la ceremonia del cacao. Antes de que nos expliques todo este tema, ¿cómo te puedes denominar? ¿Chamana? ¿Te podríamos llamar chamana? Bueno, yo siempre digo que soy una hermanita más en este planeta llamado Tierra, que vengo a echar un cable, que también he tenido mis heridas, tengo mis evoluciones como todo el mundo. Lo de las nomenclaturas son un poco, pues bueno, Estoy de lo acuerdo. vamos a dejar en un segundo plano, ¿no? Era por centrar todo en este tema. Oye, Bueno, si ¿cómo? quieres llamarle chamana como quieras, como la gente sienta que me quiera llamar. Muy bien. Sí. Oye, ¿cuándo conectas o cómo entras en el mundo del cacao, de las ceremonias del cacao? ¿Cómo llegas a este mundo? Pues mira, fue de la manera más tonta, más así, más como rápida, y fue un enamoramiento. Me pasó lo mismo como con los registros akáshicos. Fue conocerlo, nada, estaba acompañando a un amigo mío que tenía que hacer pues un evento, y entre ese evento grande, uno de ellos era la ceremonia de cacao, que yo no pude asistir porque estaba ayudando pues a mi buen amigo. Y entonces, en ese evento, cuando ya acabamos lo nuestro, lo de mi amigo, Sí. pues ya acabó la ceremonia de cacao y quedaba un vasito de cacao. Me trajeron un vasito de cacao ceremonial. Bueno, pues yo lo probé sin ir a una ceremonia de cacao ni nada, sin asistir, lo probé. Y aquello fue sentir una expansión de corazón. El corazón parecía que se me salía, como una extensión de todo, lo veía todo como más extenso, ¿no? Y dije, wow, digo, ¿esto qué es? Y a raíz de ahí, pues bueno, me interesé, me informé, me formé, bueno, por diferentes técnicas, y a raíz de ahí unifiqué la ceremonia de cacao con los registros akáshicos, que es, bueno, yo le llamaría más el círculo de cacao que ceremonia, porque hay que honrar a los abuelitos, que son los abuelitos mayas o los aztecas, los cacauteros, que son los que realmente tienen el derecho a llamar ceremonia de cacao, vamos a decirlo así. ¿Qué tiene el cacao para que sea sagrado? Bueno, pues mira, primero que el cacao tiene muchísimas propiedades. A nivel científico, ahora vamos a hablar a nivel científico, a nivel de lo que nos produce físicamente el cacao. El cacao contiene muchísimos flavonoides, antioxidantes, ayudan a reducir la presión arterial, mejoran el flujo sanguíneo al cerebro, al corazón, son una fuente de antioxidantes, de oligoelementos como el zinc, el selenio, el cobre, proteínas, fibra. En resumen, vamos a decir así que el cacao, pues a través de la y contiene unos neurotransmisores que son las hormonas de la felicidad, como la dopamina y la serotonina, pues es muy rico. Digamos que el cacao es medicina, medicina para el cuerpo físico y para el espíritu.
Luego está la parte, eso a nivel científico, ¿no? De todas las propiedades que tiene. También han estudiado científicamente que puede tener efectos muy positivos en personas con Parkinson y con Alzheimer. A nivel ceremonial, a nivel espiritual, lo que el cacao trabaja es abrirte a tu divinidad. A conectar con la parte, con el sabio, el maestro que todos somos. Nosotros, Alberto, tenemos esa costumbre de ir encogiditos, ¿no? De corazón, ¿no? De tengo miedo a mostrar mi corazón o he sido dañado, lo cierro. Entonces, en el día a día, pues eso, pues bueno, pues nos va sugestionando a muchos bloqueos, muchísimos bloqueos, ¿no? Y el cacao lo que hace es expandir el corazón y ayudar a que la persona, cualquier bloqueo que pueda tener, desde su propia comprensión, pueda mismamente desbloquearlo, comprenderlo desde una sabiduría diferente. ¿Por qué? Porque ha abierto su corazón. El cacao ceremonial está trabajado bueno, por lo menos yo el que yo adquiero, está trabajado, este viene de México, está trabajado por abuelitos que solamente se dedican a cultivarlo, a tostarlo y a orarlo, a intencionarlo para las ceremonias, para los círculos de cacao, como quieras llamarlo. O sea, que entiendo que el cacao que se utiliza en las ceremonias no es el que venden en el supermercado, sino que es un cacao puro, ¿no? Exacto, es un cacao puro, 100% criollo, tiene un proceso muy diferente, una elaboración muy honrada, muy respetuosa, no contiene ni azúcares, no contiene nada químico, es 100% puro, no contiene ningún químico que pueda alterar lo que se pretende en las ceremonias o los círculos de cacao. Vamos a conocer ahora a Monse cómo es el protocolo, por decirlo así, de una ceremonia de cacao. ¿Cómo empieza o cómo son los pasos? ¿Cómo es una ceremonia? Vale, pues la ceremonia o el círculo de cacao empieza por mí. Empieza por mí a la hora de prepararlo. Cuando yo preparo el cacao, pues a una honra, hago, bueno, pues mis cosas, ¿no? Sabemos que tú lo sabes muy bien, Alberto, la magia es intención. Eso es. Y a través del agua intencionada, a través del líquido intencionado, pues hay un propósito. Ya viene ese cacao propositado, ¿no? Con ese propósito, pero a la hora de elaborarlo, pues yo hago pues mi ritual con el Digamos propósito que de en tu empezar. altar o en tu sitio sagrado preparas ese cacao que vas a dar en la ceremonia, ¿no? Correcto. Correcto, lo preparo. Entonces, una vez que ya está preparado, pues ya abro el espacio, siempre lo decoro, siempre hay una decoración que se pone en el centro de la sala. Aparentemente, visualmente es una decoración con unos elementos, trabajo también los cuatro elementos en ese, vamos a decirlo, rueda chamánica. Y de ahí se abre ese espacio. Las personas que van a participar se ponen, por lo que he visto, en un círculo, ¿no? En un círculo, en redondo, ¿Y tú correcto. en el centro? No. No, yo no me coloco en el centro. Yo me uno con todo el mundo. Vale, una vez que ya está el círculo formado, me imagino que repartes el cacao a cada uno. ¿Cómo continúa la ceremonia? No, es un proceso, Alberto. Primero se ha de abrir el espacio, se ha de proteger, porque todo lo que se ha trabajado aunque sea desde una buena intención, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, y luego saber cerrarlo también, porque es lo que decimos, se abren portales, ¿no? Me recuerda al círculo mágico que utilizamos en magia, abrir y cerrar Exacto. el círculo. Exacto. Yo tengo mi parte de brujita ahí. Bien, y nada, entonces la gente se reúne, yo antes de dar el cacao se hace una meditación, es una meditación
Digásemos que es un trabajo, lo que hacen, no los hago tomar el cacao y venga, ya está, ya se ha acabado, no, es un trabajo que se hace. Entonces, les ayudo, les acompaño a hacer una meditación introductoria, sobre todo de abrir corazón. Cuando a uno le cuesta mucho, pues los llevo a buscar un estado que a ellos les encienda ese amor incondicional, conecto sus raíces, o sea, que conecten sus raíces a tierra para que el trabajo que se haga en ese día se vea manifestado en sus vidas, en el aquí y en el ahora, ¿no? Y en esta vida, en este momento. Y de ahí, pues, perdona, dime. En el vídeo que he puesto introductorio que me pasaste, veo que hace sonar el tambor. El Sí. tambor para los chamanes es muy importante, la vibración. Pero en la ceremonia del cacao, ¿qué fin tiene el que haga sonar el tambor? En la ceremonia de cacao también es una llamada, se hace una llamada. Sabemos que el tambor también sacude cualquier densidad, ¿no? Y Que a pueda las haber. energías nocivas del sitio, ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, antes, se toca antes, cuando uno prepara, pues, la ceremonia, se toca, pues, para limpiar el espacio, que esté todo bien, que esté todo limpito y todo bien. ¿Quién puede asistir a una ceremonia? Es decir, me refiero, ¿puede ir cualquier persona o tiene que ser personas que ya estén un poquito avanzadas espiritualmente o cualquiera puede ir? A ver, el cacao sí que tiene sus pequeñas contraindicaciones, por ejemplo, con mujeres embarazadas, personas que hayan tenido problemas graves de corazón, no por nada, el cacao no les va a hacer empeorar, ¿no? Pero sabemos que el cacao sí que ayuda a que el flujo sanguíneo, pues, riegue mejor, ¿no? Entonces, con según qué cosas hay que tener cuidado, ¿no? Niños, bueno, hay escuelas que dicen que niños se puede dar pues una dosis muy pequeñita, hay otras que no, depende, ¿no? Y mamás que estén dando pecho, mujeres que estén en lactancia. Pero A nivel espiritual, a nivel espiritual, quiero decir, cualquiera puede. cualquiera que sienta esa llamada, que la traiga. Aunque no sepa a lo que va, bien, bien, si te ha llamado es por algo. El cacao, ¿cómo se toma? Y yo te hago muchas preguntas de ignorante, porque conozco muchas cosas, pero la ceremonia del cacao no. ¿Cómo se toma? ¿Se va tomando a poquito según vas haciendo la meditación o cómo es Sí, el el sistema? cacao se toma poco a poco. Perdón, se me va el móvil un poco. Está vivo. Está vivo. El cacao se toma poco a poco, primero se conecta con el espíritu del cacao, se le intenciona a cada persona, se le pide que cada persona lo intencione con aquel propósito que quiera en ese día trabajar, ¿vale? Sea pues un miedo, sea cualquier bloqueo, lo que sea, o que pueda despejar, ¿no? O encontrar la sabiduría de aquello que no encuentran en el día a día. Entonces se va haciendo la toma poquito a poco, sintiendo que el cacao entra en tu cuerpo, sintiendo cómo va trabajando, cómo empieza a trabajar. Y entonces lo que se hace es, yo lo que hago es mover las aguas es mover la emoción. Cuando uno ya ha tomado el cacao, todo se trabaja también con musicoterapia, ¿eh? También se va acompañado con canciones, con música, para en cada fase, pues trabajar una cosa u otra. Y en ese momento, pues se mueven las aguas. Y al moverse las aguas, pues ya va empezando a hacer el efecto. La gente puede sentir, pues, de repente como un calor, como explosión de llanto. Puede ser que hay gente que ha tenido explosión de llanto. Hay personas que han sentido que tienen ganas enormes de reír y está perfecto también. Qué bueno, Sí. es muy interesante. Oye, Monse, entonces, por decirlo de alguna manera, ¿qué beneficios tiene el asistir a una ceremonia de cacao? ¿Por qué debería alguien asistir a una ceremonia del cacao? Mira, a nivel también científico, vamos a decir que ahí te lo diré ahora.
¿El cerebro? El cacao llega a, bueno, a un huesecillo que tenemos por detrás, ¿vale? Se llama ay, espera, a ver si me acuerdo. El hueso esfenoides. El hueso esfenoides. Es un hueso que está nada, situado en la parte media de la base del cráneo, donde ahí se aloja la pituitaria, ¿vale? Actúa sobre esa parte también. ¿Qué es lo que hace el cacao? Ayuda a abrir el tercer ojo. No solamente el corazón, sino también el tercer ojo. Entonces, la gente que va a obtener de una toma de cacao, o yo te digo, pues los casos que veo de todos los círculos que he hecho, pues la gente sale con una claridad mental brutal, con una alegría, gente que ha llegado súper encogida de corazón porque han tenido incluso pues abusos de bullying, de lo que sea, ¿no? Han salido que parecía que se comían el mundo en ese momento, ¿vale? Y a nivel del día a día, eso yo siempre les digo que, bueno, quizás ahora pues tú te encuentras bien, estás bien, todo ha ido genial, ¿no? Sientes que has desbloqueado, sientes que has liberado algo en ti, aunque no sepas lo que es, y en el día a día eso va a hacer su trabajo muy sutilmente. No quiere decir que ya al día siguiente ya obtengas los cambios, pero tu mente va a estar más abierta a los cambios y por vibración va a venir lo que tenga que venir en concordancia a ese cambio, a ese cambio de frecuencia, de vibración. No es más que eso. Una persona que ha asistido a una ceremonia de las tuyas puede asistir a varias o con una ya sería suficiente. Sí, tanto. Yo tengo algunos que siempre quieren Repiten. repetir. Bueno. Sí. Que repiten porque les gusta. Sí. Oye, Monse, esto de la ceremonia del cacao es bastante nuevo, ¿vale? Es verdad que hay muchas tradiciones que vienen de Latinoamérica y se están instaurando en España, pero esta es Sí. bastante nueva. ¿Tienes conocimiento de si hay muchos sitios en España que se haga la ceremonia del café, del cacao, perdón? ¿Del cacao? Sí, claro, claro que sí. Hay mucha gente que hace ceremonias de Pero cacao, pero cada es uno. poco conocido todavía. Bueno, puede ser que sea poco conocido, pero es una manera de conectar lo ancestral, porque no nos debemos olvidar de lo ancestral. Hemos entrado en una era también, pues esto de la nueva era, ¿no? De que nuevas técnicas, que está todo muy bien, ¿no? Pero no nos debemos olvidar de lo ancestral, porque en lo ancestral ahí sabemos que el tiempo no existe, ¿no? Entonces, se puede unificar perfectamente lo ancestral con nuevas técnicas que hayan salido. Y al fin y al cabo, todo lo que se haga desde el corazón, con una intención, sabiendo también lo que se hace, porque hay cosas que evidentemente no se pueden hacer así a la ligera. Oye, Mase, en magia hablamos mucho yo hablo en mis libros mucho de la palabra o la expresión transmutación, ¿no? Ese cambio interno profundo. Se dice, decimos los que estamos metidos en este lío, que ya hace como un tiempo, sobre todo hace un año, que la gente está transmutando a nivel espiritual. ¿La ceremonia del cacao sería una ayuda, una herramienta para esas personas que están en ese proceso de transmutación o de despertar espiritual? Por supuesto, y tanto que es una ayuda, todo ayuda. Todo lo que nos haga entrar en nosotros mismos y conocernos como seres divinos que somos, como seres, somos seres individuales, pero somos seres unificados también. Entonces, claro que es otra herramienta que puede ayudar perfectamente. Y bueno, también decir que el cacao ayuda mucho a conectar la alegría del ser, porque la espiritualidad, ¿no? O la conciencia, como queramos llamarlo, no va reñido con la alegría, con el humor, con ese el soltar, y eso es lo que también provoca. Me gustaría que aclararas algo, porque mira, yo cuando saqué el libro secreto de Merlín, hubo mucha gente que me seguía que dijo, perdone que no quiero ofenderle, señor Lajas, pero yo no quiero comprar su libro porque yo soy cristiana. Como que leer un libro de magia ritual tenga que ver con el cristianismo. Entonces,
Por si hay gente que igual es cristiana, católica o de la religión que sea, aclarar que ir a una ceremonia tuya del cacao no tiene que ver con secta, con religión ni con nada, ¿verdad, Monse? Para nada, para nada, Para no. Ahí aclararlo. se suelta todo. No hay ni religión, ni deidades, ni Claro. nada. También hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? A quién ofrendamos, a quién pedimos, a quién, porque Claro. no sabemos. Entonces, lo único que se trabaja es tú contigo mismo, con tu maestro Ser interno interno. Eso es. y con la madre tierra, y ya está, y Claro. nada más. Quería que lo Nada más, aclararas no. por eso, porque la palabra ceremonia, a veces, pues tú sabes, ¿no? Sí. Como ahí en la tele se escuchan tantas cosas raras, de sectas, de Bueno, cosas sí. extrañas, por eso quería que lo aclararas. Bueno, pues me Es lo que te he parece. comentado antes, perdona Sí. Alberto que te corte, es lo que te he comentado antes de, es mejor llamarle círculo de cacao, ¿no? Porque un círculo de cacao es Perfecto. neutro, Perfecto. no, solamente los abuelitos cacaoteros son los que ellos pueden hacer esas ceremonias. Nosotros hacemos esa toma de cacao ceremonial. Es Ajá. un círculo, es para aclararlo, ¿vale? Es Muy círculo de cacao. bien, En honra muy a ellos, claro. también hay que honrar el trabajo tan, tan bello Claro. que los abuelos chamanes pues hacen, ¿no? Sin duda. Bueno, pues creo que ha sido todo muy claro y muy bonito como lo has explicado, porque como digo, es verdad que se está abriendo ya más ciertos, vamos a llamar herramientas, ¿no? Yo lo llamo herramientas, Herramientas, pero sí. todavía, como pasó con la magia, como decía, con mi libro, ha habido gente que pensaba que, Dios mío, ¿qué es esto? Y luego se lo han leído y ha dicho, ah, pero si esto no pasa nada. Oye, Monse, tú estás en la zona de Cataluña, ¿no? Yo estoy en la zona de Cataluña, correcto. Claro, entonces alguien que quiera asistir a una de tus ceremonias de cacao tiene que ser de tu zona, ¿no? Entiendo. No, con toda la libertad me pueden llamar si quieren, si alguien quiere organizar un círculo Ah. de cacao en cualquier parte, yo encantadísima de asistir. Yo no solamente lo hago en el lugar donde yo estoy viviendo, yo voy por Ajá. donde, allá donde me llamen, yo voy. Está Sin bien ningún saberlo, problema. porque te digo, Sí. porque claro, todas estas cosas, como los retiros espirituales, el yoga, todo esto está abriendo mucha mente, a mucha gente le está atrayendo. Por eso digo que cuando vean este programa, si están interesadas, pues está bien que hayas aclarado esto. Entonces, ¿cómo pueden contactar contigo alguien que quiera hacer un círculo de cacao en su centro o en su zona? Bien, por Instagram me pueden buscar como Etheric, Etheric, Etheric. Etérica. Verán que, sí, en mi En logotipo hay inglés, un logotipo. etérico, etérica. Muy bien. Etheric, exacto. Bueno, mi logotipo, perdón, es un colibrí. Un Ajá. colibrí verde así Muy redondito con el fondo blanco. Ya lo verán ahí. Ahí me pueden bien. seguir. Pueden ver ahí, pues, las diferentes ceremonias que he ido haciendo y todo. Te quiero decir algo curioso que ha pasado antes de esta entrevista. ¿Qué ha Yo pasado? normalmente tomo café descafeinado por las mañanas, es lo único que tomo, luego ya no tomo nada. Pero no sé por qué, fíjate que no me acordaba que iba a tener esta entrevista contigo y siempre tiene, mi esposa hace muchos, ¿cómo se dice?, pasteles y cositas, ¿no? Le gusta Sí. la repostería y suele utilizar cacao. Y no sé por qué me ha dado por ponerme un cacao. Y cuando ya me lo he acabado, digo, anda. Te lo juro, tengo la taza ahí todavía. Me he tomado un Pues yo estaba. cacao. Hombre, no es un Sí. cacao, no es un cacao puro, es el cacao comercial que venden para hacer pastelería, pero bueno, es cacao. Sí. Pues mira, yo me he tomado esta mañana un cacao ceremonial en Ah, ayunas. Me qué ayuda a bueno. aguantar todo el día, o sea, todo el día hasta la hora de comer Ajá. perfectamente. Me ayuda a subir la vibración, me cambia la Ajá. visión de todo. Bueno, Ajá. procuro tomármelo también. Y aparte, Qué pues bueno. también me estoy aportando esos antioxidantes a mi cuerpo, que Pues es tan rico. en este canal, que en noviembre, el mes que viene, va a hacer 14 años ya que llevamos hablando de todos los temas que puede ayudar a la gente a transformar, nunca se había hablado de la ceremonia del cacao y todo aquello que pueda ayudar a las personas a transformar es bueno. Y por eso estoy contento y feliz que tú hayas venido hoy aquí, Monse, a traer otra herramienta de transformación para la gente que nos sigue. Así que, Monse, yo encantado y agradecido. Yo Muchísimas gracias. igual, muy, muy agradecida. De verdad que sabemos que no existen las casualidades, y No. acuérdate lo que
lo que te expliqué el otro día sobre Ajá. tu libro, es que Ajá. aquello fue, ¿Verdad? Que bueno. tenías mi libro y no lo sabías. Sí. Y una semana antes estaba yo acordándome de la frase que en el libro ponía sobre la magia, ¿no? De Merlín, ¿no? Que la Ajá. magia siempre sabe mover desde el corazón, desde el Eso es. amor, moviendo Eso. la... De las 10 reglas, digamos, básicas del mago, una de ellas es que hay que hacer todo desde el amor. Pues, Monse, encantado Un tenerte aquí y gracias por todo lo que placer. nos has explicado de la ceremonia de cacao. Un Un abrazo fuerte fuerte. abrazo. Gracias. Igualmente, Alberto. Gracias. Adiós. Gracias. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa.